¿Por qué la gente va a la playa? Las chicas quieren hacer amigas y los chicos... Los chicos solo quieren jugar. Todo tipo de personas van a la playa por diferentes motivos. ¡Hay mucho sol! Es el momento perfecto para broncearse. Cuanto más brillante sea el sol, mejor. Simplemente ponte en la posición correcta. Oye, ¿por qué no me da el sol en las axilas? Un fanático del bronceado puede convertir fácilmente los pantalones cortos en una tanga elegante. Odio tener un bronceado disparejo. Harán cualquier cosa para obtener un resultado perfecto. Necesitan que el sol les toque todo el cuerpo. ¡Vaya, es tan flexible! Quizás un reflector ayude. Aquí está el resultado. Piel bronceada. Finalmente. Oigan, señoritas, miren mi bronceado. ¿No están impresionadas? Esta persona siempre tiene hambre. ¿Pensaba que la playa era una cafetería? ¿Nadar? Espera, todavía no he comido. Por cierto, ¿alguien vende maíz? ¿Cómo tiene hambre todavía? Tiene una bolsa de comida con él. Una salchicha más y puedo ir a nadar. ¿O no? ¿Me he quedado sin comida? ¡No! ¡Oh! Aquí están mis tesoros. ¡Oh, nom, nom, nom! El almuerzo mientras nadas es lo mejor. ¡Oye, deja de salpicar! Admítelo, está celosa, ¿no es así? Todo el mundo sabe que si no publicas una foto en la playa, en realidad no fuiste. Pero para algunas personas, se convierte en el punto principal del viaje. Necesitamos contenido para todo el año. ¡Lista! ¡Preparada! ¡Ya! Para empezar, una foto junto al mar. Falta algo. El espíritu del verano. No te sorprendas si traen accesorios. Muestra pasión. Más emoción. Grandes tomas. ¿Y ahora yo? Solo estoy nadando. Estoy disfrutando de la vida. ¿Alguien está tomando fotografías? No tenía ni idea. Todo tiene que ser lo más natural posible. Casi como un comercial de shampoo. Pero el resultado es muy diferente de lo que imaginamos. Baywatch no es nada comparado con esto. Parece que incluso su amiga está un poco celosa. ¡Ups! ¿Qué hiciste? Arruinaste un look tan bonito. ¿Quién dijo algo sobre ser real? Bromista es un estado mental. Estos bromistas no cambian sus hábitos ni siquiera en las vacaciones. ¡Ups! ¿Qué tienen en la espalda? ¿Ah? ¿Dónde? ¡Ja, ja! ¡Buen chiste! Debe ser muy difícil tener un bromista en tu vida. Voy a nadar. Dame una toalla. Finalmente, paz y tranquilidad. ¿Puedes relajarte y descansar? ¡Oye! Fue una mala idea. El bromista está en camino. ¿Se durmió la víctima? ¿Por qué no enterrarla? Será muy divertido. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ya has vuelto! ¿Cariño? ¿Por qué estás enojada? Pensé que todas las chicas querían tener un pecho más grande. Ya tuve suficiente. Voy a nadar. Pero el bromista no se puede detener. ¡Tira de la cuerda! ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Dónde está la parte inferior de mi bikini? ¡Lo encontré! Sigue riendo. Ella va a volver y te vas a arrepentir. Cuando se pone el sol, el artista del coqueteo sale a cazar. Tener una relación en las vacaciones es una necesidad absoluta. ¿Para qué más se inventaron los resorts?
El objetivo está seleccionado. El cazador está listo. Oye, cariño, ¿qué tal? ¿A las chicas no les gustan los insistentes? ¡Fuera de aquí, idiota! Pero no todo el mundo viene a la playa a buscar a su alma gemela. Pero él no se puede detener. ¡Miau, bebé! ¿Quieres que sea tu gatito? ¿Mi gatito? Esta hermosa chica es alérgica a los animales. Falló de nuevo. Pero la persistencia es la clave. La tercera es la vencida. Cariño, eres tan hermosa como la puesta de sol. ¿Qué? Claramente esta no es su noche. En lugar de encontrar una pareja, se metió en problemas. ¡Auch! Bueno, váyanse. No me gustaban de todos modos. ¿Sabes qué es lo mejor de ser un adulto de vacaciones? Puedes nadar todo lo que quieras. Aquí están tus amigos. El agua es genial. ¡Únanse! Está bien, ya fue suficiente agua. Hace tanto frío. Tenemos que calentarnos. Son un poco débiles. ¿Cómo somos amigos? Menos mal que un verdadero nadador no necesita a nadie. En su vida pasada pudo haber sido un tiburón. Es casi sorprendente que aún no haya desarrollado aletas. Sus amigos ya hicieron las maletas para irse a casa y él todavía está chapoteando en el agua. Y no se detendrá. Saldrá cuando esté oscuro. Pero solo para dormir. Y por la mañana... ¡Sí! ¡Puedo nadar de nuevo! La playa es uno de los mejores lugares para relajarse. Cálido sol. El ruido de las olas. ¿Por qué no conectarse con la naturaleza y tomar el sol desnudo? Después de todo, cuando relajas tu cuerpo y tu alma, puedes encontrar tu paz interior. Pero puede que otras personas no estén de acuerdo. ¡Wow! ¿Viste eso? Pero a un verdadero nudista no le importa. ¿Qué estás mirando? ¿No has visto a una persona desnuda antes? ¡Salgan de acá! ¡No me molesten! ¡Déjenme relajarme! La playa es un lugar muy romántico. Y vienen muchas parejas felices. ¡Qué día tan maravilloso! ¡Estoy tan feliz! Parecen las vacaciones perfectas. No me extrañes demasiado. Ya vuelvo. ¿Pero cómo puedo evitar extrañarte? Necesito preparar una sorpresa para mi alma gemela. ¡Te amo! ¡Eso es tan lindo! Desafortunadamente, no soy la única pareja en la playa. Y la cruda realidad puede arruinar los planes de los tortolitos. Todo gracias a un estúpido bromista. ¿Yo te odio? ¡Oh, no! ¡Me rompiste el corazón! ¡Yo también rompí el mío! ¡Qué pesadilla! ¡Nuestra relación está en peligro! Es bueno que las verdaderas almas gemelas no puedan estar enojadas por mucho tiempo y al final el amor gana. La gente viene al mar para hacer ¿qué? ¡Eso es! ¡Nadar! ¿Por qué hace tanto frío? ¡Oh, no! No me gustan las duchas frías. Pero igual quiero nadar. Y cuando hace frío, ¿qué hacen? Así es. Se visten más abrigados. Mallas térmicas. Calcetines. Una chaqueta y un sombrero. ¡Listo para nadar! El frío es parte también de mí. Pero no puedes ir en contra de las leyes de la naturaleza. ¡Auch! 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 ¿De dónde viene este viento penetrante? ¿Y por qué la chaqueta no me mantiene caliente? ¡Fue cara!
Mucha gente nada en el océano, pero solo los más inteligentes traen accesorios de baño. Una esponja vegetal, gel de baño y un gorro de ducha. Una bañera gigante solo para mí. ¡Ups! No solo para mí. Mata dos pájaros de un tiro. ¡Eso es perfecto! Puedes nadar y darte un buen baño. Bueno, hola. Ahora incluso puedes ir a una fiesta. ¿Dónde es la fiesta? ¿Nadar sin colchón inflable? ¿Por qué harías eso? Son tan cómodos. ¿Dormir y nadar? Eso es lo mejor. Aunque a veces un nadador durmiente acaba en problemas. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Oye tú! ¡Ahí en la orilla! ¡Me llevan al mar abierto! ¡Ayuda! Si ves a alguien en esta situación, llama a los socorristas. Algunas personas siempre están alerta. Después de todo, el peligro está en todas partes. Especialmente en el mar. ¡Cuidado, olas! ¡Las voy a atrapar! Lo más importante para un luchador es una reacción rápida. ¡Toma eso! ¿Querías derribarme? Atacaste a la persona equivocada. ¿Te rindes? ¡Así es! Convierte un mar tempestuoso en uno en calma. Soy un domador de olas. Y ahora puedes volver a la orilla. El mar debe tener cuidado. Vine aquí para ganar. ¿Te gustó nuestro video sobre tipos de personas en la playa? ¿Cómo pasaste este verano? ¿Te fuiste de vacaciones? Dinos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas historias en Drum Drum Wow.